Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotecmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos hoy os traigo una cosa un poco diferente, eh, que creo que puede ser bastante interesante, y que sirve, o creo yo que sirve, para eh, poner en, en casos que han ocurrido eh, las cosas de las que yo suelo hablar por aquí, por este canal. El primer, el primer programa que voy a hacer de este tipo es el sobre la bruja de Bell. <coughs> no sobre la bruja de Blair, que está basada en esto, sino sobre la bruja de Bell. Eh, bueno, es un caso de poltergeist o posesión, como vamos a ver, y creo que contiene muchas de las cosas de las que estoy hablando en, en la serie sobre el curso de magia y otros casos que ya veremos en el futuro. No va a ser una serie per se, sino que van a ser casos que yo voy a ir comentando, que creo que pueden tener cosas que ver y que iré metiendo en medio de, de los programas más, eh, más normales. Sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. El suceso de la bruja de Blair es un caso que se compone de leyenda y datos históricos. Hasta donde he podido estudiar, los afectados fueron reales. Estos aclamaron que su casa estaba poseída o encantada. Y la bruja de Bell parece parece ser que existió o tomaba el imaginario de una bruja real y condenada. Lo más interesante para mí, como ya os comentaba antes, es que compendia de manera muy eficaz, en cualquier caso, todo lo que se espera de un caso de posesión o de la venganza de una bruja asesinada. Además, arroja muchas claves del folclore de la zona en que se desarrolla. Este caso se hizo famoso. <coughs> este caso se hizo famoso en el siglo XX por toda la literatura al respecto porque que por otro lado, que por otro lado ha embadurnado lo que lo que fuese que ocurriese allí y hoy en día no podemos distinguir la leyenda de la realidad, pero existen casos reales y documentados muy similares a este también, como el de la pequeña poseída por un diablo que respondía al nombre de Isabó y que luego sirviese de inspiración a William Peter Blatty para su novela el exorcista que se hiciera más famosa con la película del 73 volviendo a la bruja de bell cabe destacar que además de incontrolables de, de incontables de incontables registros paranormales escritos también existen dos películas una del 2007 muy mala y otra del 2020 bastante decente en clave de, de documental <coughs> Para hablar, de la bruja de Bell, <coughs> para hablar de la bruja de Bell debemos remontarnos al siglo XIX, al noroeste del condado de Robertson, en el estado de Tennessee. La familia Bell, compuesta por John Sr. y su esposa Lucy Williams, y seis hijos, Jesse, eh, Betsy, Richard, que como su padre murió a manos de la bruja, John Jr., Dewey, y Benjamin. <coughs> la familia viviría junto al río Rojo y cerca del pueblo llamado Adams. Desde el 1817 al 1821, la familia y parte del entorno local sufrieron los ataques de una entidad que, aunque pudiera materializarse, prefería el anonimato de la invisibilidad. Podría hablar, afectar el entorno de manera física y cuando decidía tomar forma podría cambiarla al gusto, es decir, hacía lo que se llamaba shape shifting. La historia quedó registrada en, en escrito en 1894 por el editor Martin V. Ingram, con el nombre La auténtica historia de la bruja de Bell. Como cabe esperar, la opinión está dividida sobre la autenticidad del relato. Pero en cualquier caso el libro ha sido bien aceptado por los mitólogos y los folcloristas, que lo consideran una guía para comprender el cruce cultural que se daba en la zona. En el siglo XX se encontró una cueva justo debajo de donde estaría la Gran Habel, una cueva tipo karst, es decir, que, es, que el, agua diluye, se, el agua diluye por filtración las rocas más solubles a lo largo del tiempo y que se mantienen las otras que son más sólidas como pudiera ser cuarzo por ejemplo. Tanto el libro de Ingram como los reportes acumulados por Richard Bell y que pasarían a través de las generaciones se menciona que la joven Betsy Bell exploraría una cueva, dicha cueva que no apareció hasta el el siglo XX, y con su aparición el caso tomó mucho interés de nuevo. Sabemos que la entidad tenía un nombre por el cual ella misma apareció a identificarse: Kate Batts. Este era el nombre de la esposa de Frederick Batts. Para nada eran pobres como tampoco lo eran los Bell. Kate era una mujer extraña que parecía, que parecía tener un problema al hablar, que salía en las noches y pasaba horas junto al río o en zonas altas, lo que le llevó a ser acusada por bruja eh, por los propios vecinos de Adams, que la llamaban vieja bruja. De cualquier manera, Benjamin Bats hermano del esposo de Kate, tuvo una disputa con John Bell sobre la venta de un esclavo, lo que llevaría a John a una discusión con una más joven entonces Kate, que acabaría en los juzgados. La historia aquí se muestra confusa porque Kate Bats vivió más que John Bell. Tampoco en las fuentes originales se dice que sea al contrario que la, y que la relación de Kate Batch con la bruja de Bell sería más tardía una vez la esposa de la casa Batch fuera relacionada con la magia negra, aunque sí que el espíritu respondía a tal nombre. Aquí cabe pensar en alguna gracieta de los Bells para nombrar el espíritu, o quizás, y bastante más siniestro, Kate Batch. Kate estaba mandando a algún tipo de entidad, probablemente un demonio, a atosigar a la familia Bell, con la que ya se cobraría venganza así, por lo ocurrido con el, con el tema del esclavo anteriormente. El Poltergeist o posesión comienza en 1817, cuando John ve una extraña criatura que podría parecerse a un perro, y este le disparó sin pensar mucho más. Jamás llegó a, hacer, a acertarle, porque el animal desapareció. Por otro lado, Drew Bell, uno de los hijos, avistaría un pájaro extraño y gigantesco que apenas aguantaba, que apenas aguantaba la verja de la casa a sostenerlo. Betsy, la misma que explorara la cueva, observó una chica vestida de verde en el extremo de una rama <coughs> de una rama de roble. Eh, allí estaría danzando. Dean, uno de los esclavos de los Bells, declaró que un enorme perro negro le seguía en las noches cuando terminaba y visitaba a su esposa. A estos avistamientos comenzó a unirse, unirse ciertos sucesos paranormales, sábanas que eran tiradas de la cama de los hijos de los Bells, tirones de pelos a estos y a los esclavos, especialmente a Betsy. Con la que el espíritu especialmente se enseñaba, John Bell comenzó a sufrir parálisis de la boca, de manera inesperada y frecuente. Poco después de que esto se hiciera el día a día de la granja Bell, también comenzó a ocurrir en la hacienda cercana de su amigo James Johnston con menos asiduidad, pero no menos violencia con eh, James, eh, James decidía que aquello debía ser un espíritu como los que aparecen en la Biblia. En la zona de Adams y otros poblados del área se extendió el rumor del poltergeist y en ese y en eso que a la aparición empezó a hablar, y tanto los Bells como los Johnston, tanto así los curiosos que se acercaban le hicieron preguntas. La principal y la más común, ¿quién eres y qué quieres? Y aquí os comento que cuando ocurren sucesos así, lo último que se debe preguntar es ¿qué quieres? Es entonces cuando las cosas pueden ponerse bastante oscuras. Nunca preguntamos ¿qué quieres a ninguna entidad? Se le dice lo que queremos de ella. Bien. La primera respuesta que dio el espectro fue: Soy un espíritu. En un tiempo fui feliz, pero he sido molestada. Explicó de diferentes maneras el porqué de su aparición. La primera fue por un cementerio indio profanado, y la misma entidad envió a Drew Bell y un vecino, un Bennett Porter, a buscarlo, pero no apareció nada así. En esta ocasión repitió, en otra ocasión, en otra ocasión repitió un sermón del reverendo metodista John Gann, que se estaba reproduciendo 13 millas más lejos de la casa de Bell, cosa que quedó constatada con el libro del del del, del reverendo en cuestión. La entidad también aireó cotilleos de los vecinos de la zona. Aprovechando, aprovechando que la bruja empezó a ser tan parlanchina, John Johnston, hijo de James, le preguntó al espíritu algo que solo él y su familia conocía. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Qué diría mi abuela holandesa a los esclavos cuando considera que hicieron algo malo? La bruja, con un acento muy holandés, dijo, "Who tut, happened nu. Por Dios, ¿qué pasa ahora? Exactamente lo que decía la anciana. Un inglés, investigador de lo paranormal, se acercó a la remota zona de Tennessee, donde se estaba dando el, su el suceso. Según él mismo, la bruja comenzó a hostigarlo por las noches con las voces de sus padres y sus abuelos el inglés salió corriendo aterrado y meses después escribió a los bell pidiendo disculpas por, inicia, eh, por su inicial escepticismo y su desbandada la bruja en ocasiones era agradable principalmente cuando hablaba con o sobre lucy la mujer de john bell a la que titulaba la mujer más perfecta de la tierra le comenzó a indicar zonas de bayas en el bosque alrededor en menos medida, John Bell Jr. también re recibía halagos y respeto por parte del espíritu. Por otro lado, llamaba al padre de la familia Old Jack, viejo Jack, que es una forma bastante despectiva de llamar a, a, a un John, <laughs> y perpetró todo tipo de jugarretas con la abierta intención de matarlo, hasta que finalmente lo envenenó, pero de eso hablaremos un poco más adelante. En 1821 la bruja dijo que se marcharía si Betsy Bell cortaba su relación con Joshua Gardner. Así hizo Betsy y la entidad tuvo una última palabra que añadir. Volvería siete años más tarde, en 1828. Así ocurrió, pero la viuda Bell y los hijos que quedaban en la casa decidieron no darle alas e ignorarla. La bruja insistió, pero ante la falta de atención simplemente desapareció. Esto es algo bastante común también en los espíritus, sobre todo los burlones, aunque quizá este parezca algo más que un espíritu burlón. Andrew Jackson, que llegase a ser el séptimo presidente de los Estados Unidos, parece que tomó interés en la historia durante su carrera militar y mandó a unos hombres a investigar la zona. Estos volverían... Eh, Atemorizados. A su vez, eh, ecos de esta historia también dieron en Mississippi, pero sin tanta atención como la del pueblo de Adams. El doctor Mais, un conocido mago de Kentucky, fue a, a ayudar a la familia Bell. Trató de hacer un exorcismo que terminó con el exorcista dañado y corriendo para no volver más, tal como le pasó al, al inglés. A pesar de los sucesos, John Bell fue un reconocido granjero que hizo bastante dinero y dejó en muy buena posición a su viuda Lucy. Pero los últimos meses fueron una tortura para él. La bruja no le permitía dormir. Si estaba fuera de la cama, lo pateaba, empujaba y tironeaba. Si estaba en la cama, lo zarandeaba de lado a lado. Contrajo una enfermedad de los nervios que no tenía cura entonces, que no era conocida. Aun los médicos le mandaron tres medicinas al hombre. John Jr. se quedó a cargo de su padre y uno de los días su padre no pudo levantarse a por las medicinas. Y John Jr. corrió a por ella, solo que en vez de tres viales había solo uno, y lleno de un humo negro y azulado. En ese momento la bruja tomó forma junto al muchacho y le dijo. Textualmente, es inútil que trates de salvar al viejo Jack. Lo he cazado y esta vez no va a librarse. No se levantará más de la cama. La bruja afirmó haber tirado los otros viales y haber suministrado esa pócima durante el sueño. John Bell murió el 20 de diciembre de 1820. Durante el funeral, la bruja apareció cantando, la, cantando las llamadas Drinking Songs o canciones de borrachera, y durante unos meses aterró al resto de la familia Bell, concluyendo, como conté anteriormente, con el corte de la relación entre Betsy y Joshua. La verosimilitud de este relato, por concluir, es imposible de verificar, al menos de una manera científica, si es lo que a algunos les gustaría. Lo que se comprende en sí son rasgos comunes a otros relatos, tanto de casas encantadas como de brujas vengativas que están pues mucho mejor documentados y como digo veremos algunos de estos. Si empecé por este es porque es de los más famosos. Mi conclusión es que merece la pena conocerla y comparar la historia con otras mejor registradas porque las posesiones existen, los poltergeists existen y los espíritus vengativos también. Y, todo, y todos ellos confluyen de una manera u otra en la taumaturgia y la magia ceremonial, que es el tema principal de este canal. La bruja de Bell dijo haber sido molestada. ¿Acaso se le molestó con una invocación, voluntaria o no? ¿Sería un trato de, un trato de los Bell con la entidad para ganar dinero? Porque si no, ¿qué interés tenía la bruja en la rotura de la relación de Betsy y Joshua Gardner? También adinerado en ese sentido es común que la entidad eh, arrase con las plantaciones y los animales sin embargo aquí estaba enlazada al padre luego está ese ciclo de siete años y la admiración que sentía por la, de la que sentía la bruja por lucy la viuda de bell quizá fuera la mujer quien era la bruja propiamente y el pago con la entidad era la vida de su marido cosa no poco común en fin, esto queda a la especulación y a la opinión propia que me gustaría conocer abajo en los comentarios. Yo sin más me despido y ya me diréis qué tal os parece este tipo de programa, si debería de hacer más o no. Sin más, un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.